Buenas muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Pabliski y sean bienvenidos a un nuevo juego. Esta vez estaremos presentando Life is Strange, un juego de tomar decisiones muy al estilo de Telltale Games, básicamente donde tienes una historia y vas eligiendo distintas opciones y vas como alterando el rumbo de la historia o algo así. Muy parecido a The Walking Dead, The Wolf Among Us, bueno, no sé, muchas más que van sacando, pero realmente ahora no me acuerdo. Y realmente estos juegos así me encantan, o sea, me encanta tomar decisiones y que vaya cambiando mi historia. No grabé ni The Walking Dead ni The Wolf Among Us porque los jugué antes sin grabarlos, entonces no tenía sentido grabarlos después. Pero ahora que salió este y esperás que saliera la traducción, acá dice traducido por AsRock17. Ahora que salió la traducción, estoy enfocadísimo en grabar esto y a ver qué sale. Esperemos que esté bueno el juego. Esto es un juego por episodios, también van a salir 5 episodios. Este recién es el episodio 1, salió hace poco. Y vamos a ver qué sale. A ver. Life is Strange es un juego de episodios donde tus opciones son importantes. Las consecuencias de las acciones y decisiones serán reflejadas en el pasado, presente y futuro. Elige con cuidado. O sea, que ni siquiera la cago en el futuro. No, no, en el pasado y en el presente también la cago. O sea, es impresionante. Alto screen. Okay. Okay, ese me imagino que seré yo. Parezco dormida en el medio de una tormenta, soy una pichi. Tiene el pelo re duro, ¿eh? Madre mía. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Bueno, básicamente no voy a leer los subtítulos porque no va a tener sentido, se aparecen abajo en español. Y voy a... Bueno. Ok, estamos igual de perdidos que el personaje, no sabemos ni dónde estamos, nada, estamos igual. El faro, vamos al faro. Espero, bueno, sí, ya vamos. Bueno, perfecto. Wow. Está el camino trancado ahí. No hay nada, parece. Ok. Continuemos entonces. ¿Cómo se llamará mi personaje? Imagino que lo averiguaremos luego, pero no, no. Tengo curiosidad de cómo se llama con el shift, camino un poco más rápido. Cuando estén hablando de los personajes, yo voy a tratar de callarme para no arruinar un poco la experiencia y... What the fuck? ¡Alto huracán! El fin del mundo, por favor. No, tremendo tornado. El problema es que no sé si viene para acá. Se está alejando, creo que viene. Mierda. Eso es malo, nunca puede ser bueno. Ok. Está un poco fuerte el sonido, espero que se me esté escuchando la voz bien. Mierda. Sí, claramente viene hacia acá y es bastante enorme. Los tornados no suelen ser así de gigantes. Ok. Wow. A la mierda. That was so surrealista. Okay, estábamos en un sueño, estamos en clases. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who captured the human condition? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the No entendía el control. How can I show this to Mr. Jefferson? ¿Cómo puedo mostrarle esto al I can hear the class laughing at me now. Okay. Es que tengo que esto sería como una tarea que tenía que hacer y me saqué una foto bastante mala. Eyes of those sad mothers and children. Diario, leer. ¿Vamos a leer el diario? No vamos a leer el diario, claramente está en inglés. Ok, pero tenemos el diario en la página número 1, está en español. Julio 10 del 2013, me aceptaron en la Academia Blackwell. Si las palabras pudiesen bailar, esto sería una fiesta, a pesar de que nunca he estado en una, pero ¿a quién le importa? Pero que entré a la Academia de Blackwell, una escuela privada única y famosa para personas mayores. No se permiten niños. No pensé que estaría tan emocionada, ya que es como si no hubiese vivido en la misma ciudad. Pero cuando vi el mensaje de texto de la oficina de becas de Blackwell, yo literalmente podía sentir como mi pulso se aceleraba. Creí que iba
a decir, lo siento, gracias por participar. Me tomó unos segundos leer toda la cosa. Supongo que quería disfrutar ese último momento de ignorancia feliz. Y cuando vi la primera palabra, felicitaciones, creo que grité. Mi mamá lloró, mi papá rió. Son tan raros, pero están felices y eso significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada a Blackwell. Eso significa ropa nueva y si puedo trabajar con esto, quizás consigo una nueva computadora portátil. Ah, y tengo que seguir diciéndome en mayúsculas que voy a ir a la clamida de Blackwell. Ok, las demás páginas están todas en inglés. Bueno, las leemos para luego, pero la traducción no está completa. Es una traducción hecha por fans, así que no. Esto sería como la plantilla de personajes. Mi nombre es Max Caulfield. No, me llamo Max. De pequeño era una niña. Bueno, no voy a leer todo esto porque sería alto quilombo. Lo voy a dejar por si ustedes quieren leerlo luego. Ahí. Y Victoria. Perfecto. Episodio, ¿esto qué es? No sé, son como lugares y mensaje de texto. Sigamos. And frankly, it's bullshit. Sacarse selfie. Okay, vamos a poner una selfie. Seriously, instantánea. Though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you. En medio de la clase, no van a descubrir. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Sí, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Me estás preguntando a mí. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. No mucho. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Okay, esa va a ser la personaje que vamos a matar al final del juego. La capuchera, mira. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Foto ya la vimos. Y bueno, hay que esperar, imagino. Ok, toca el timbre. Nos salvó la campana. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay, tenemos que hablar con el profesor entonces. Todo el mundo nos odia en este juego de mierda. ¿Qué está pasando ahora? Computadora. Usar. Looks like somebody was already working on this. Estaba trabajando, esto es genial. Ok, tremendo Photoshop. Están haciendo una fotito acá. ¿Podemos interactuar? No, volver. Kate. A ver, hola. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Espero no haberte avergonzado. Pareces callada hoy. ¿Avergonzado por qué? Bueno, pareces callada. You seem quiet today. Just thinking too much. Victoria ya ha ganado. ¿Quieres ir a tomar una casa de café? I hear that. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Tiene una... cree en Dios, es alta monjita, esta tipa. No tengo nada contra la gente que cree. This might make a cool shot. Buena foto. Ok. Me saco una foto a la marca de... ¿Qué dice? Rachel Amber Forever. Creo que decía eso. Esos dos nombres, a ver. Dice Rachel, dice, ¿no? Sí, dice Rachel. ¿O no? Bueno, no sé. Creo que dice Rachel. Cuaderno, tablet. Vamos a la tablet, la robamos. She'll have better equipment than Blackwell. Con toda velocidad y potencia se espera nuevo Grangle. Está repleto de características nuevas y ampliadas. Fotografía donde quiera. Perfecto. Es un anuncio de una cámara. Un diario. Envueltos en cosas. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Ok, ella es aquella allá. El tazorra, mirá cómo está hablando con el profesor ahí. Madre mía. Acá tenemos una bola de papel. Ah, la que le tiraron a... Dear Kate.
Oh, para. Ah, puedo leer acá. Bueno, ahí tiene la traducción por si no entendieron. Querida Kate, nos encantó. Kate es ella. Con razón está tan callada. Claramente tuvo un pequeño problema de privacidad. Mirar. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Señor Jefferson, ¿hablas? Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid. ¿Por qué me tratan tan mal? Hasta el profesor. Tengo que hacerlo. No tuve tiempo. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a lion. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ok, ya tenemos la raya con el profesor. Esta tipa nos odia, la cual vamos a terminar exterminando al final del videojuego. La vamos a hacer la vida imposible. Y tenemos un televisor que no podemos hacer nada, un póster. Ok, me da la mierda, chao. Parece que nadie me da bola en esta escuela, o sea, son todo, están todos a su mundo. Todo lleno de frikis. Square Enix. Ok, tenemos que ir al baño. Y me pongo lo... Ahí está. Instantáneo silencio. Dot Not Entertainment. Oscila. Life is Strange. Episodio 1. Crisálida. ¿Qué significa crisálida? No estoy seguro. Hola, Taylor. There's Taylor, always waiting for Victoria. Ok, es la amiga, la mano derecha de nuestra peor enemiga. I think that's Courtney. Bueno, ¿qué es ese pelotudo que le pasa? ¿Qué dijo de eso? Que era la esclava, no sé. Sí, bueno, es la esclava de la nuestra enemiga. Ya es como enemiga, ya me encanta. Evan doesn't say much to me, but... His photos are very cool. Esta canción está muy buena. Alto hipster ese loco. Sale con mucha gente. Hola, hola, hola. ¿Quién eres tú? Hola, hola, hola. No puedo hablar con ella. Casillero. ¿Por qué el mío es el único rojo? Ah, no, ya hay otro rojo. Hello, Jack. Kiss, kiss. Mandy, you look totally fabulous as usual. No sé si, un segundo, no sé si esta canción tendrá copyright, así que por las dudas, solo por las dudas, vamos a bajarle un poco de volumen. Y si no tiene copyright, genial, porque la canción está buena, pero no me voy a arriesgar. Así que voy a estar hablando encima y todo. Dana, esta es media zorrita, Mira. Está en mi piso, ok. Ok, es amable, por lo menos no es de esas chicas lindas que tratan mal a las feas. Bueno, yo no soy fea, pero bueno. Ok, acá tenemos a Justin Bieber. Estela, hola Estela. Lindo profunda en sus notas. Ok, esa es una chica que estudia mucho. Daniel, le están haciendo bullying, te pone muchacho. ¿Lo golpeamos, Leo? Logan, te voy a romper la cara. Ok, no puedo, no puedo defender al gordito, lo siento. Voy a dejar que te haga un bullying, amigo. Proyecto de personas perdidas. Parece que ella desapareció hace meses. Le dice Arcadia Bay, Ah, puedo leerlo, ¿verdad? Ver. Desaparecida en Arcadia Bay, lunes 22 de abril y estamos en octubre, ¿no? No me acuerdo. Sí, el diario decía octubre, la última entrada, creo. Edad 19 años, estatura, peso rubio. ¿Cómo se llama? ¿Dónde dice cómo se llama? Rachel Amber, acá. Lo tenían encima del mouse y estaba leyendo por otro lado. 19 años. Rachel es la. Rachel es la que estaba. Lo que le saqué la foto en la mesa. Rachel y Amber. No sé quién es Amber, pero. Mirar esta.
mal estado. Debo ponerme en contacto con ellos cuando pueda hacer. Saber cada rey. Como si yo pudiera. A ver. Durante la última década, el cambio climático ha alterado la costa de Oregon, incluyendo peces y fauna. Esto ha contribuido a diezmar la industria pesquera del estado, especialmente en Arcadia Bay. Alcance su voz contra la contaminación y salve nuestra ciudad histórica. Arcadia Bay es donde desapareció esta muchacha que decía ahí. Es como el mar, sería. Como un lugar cerca del mar. Otra vez el folleto. A ver quién eres tú, amigo. Hayden. 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 En realidad no es un idiota. El Club Vortex. No sé qué es el Club Vortex. ¿Es como el club de los malotes o qué? ¿Tú? El dormitorio. Otro discípulo Vortex. Sí, son como los malotes de la escuela. Viva Otters. Go Otters. El limpiador. Me gusta un poco eso. What? Trevor, hola. He's cute. I like skater boys. Ok, y este le tenemos ganas a este tipo. Oh, hola, hola, ¿cómo te va? ¿No te gustó? ¿Con quién hablas, eh? ¿Quién es esa zorra con la que hablas, eh? Bueno, no, claramente así no la vamos a conquistar mucho. Hola, señorita. ¿Señora qué? No, no. Tan bonita, odio esos carteles, tan tristes. Sí, está, no molestes. Hola. Ok, no puedo hablar con nadie. Básicamente tengo que dirigirme al baño. Yo creo que no nos quedó nadie por identificar. No. Allá viene otro caminando. Acá viene otro más. No, no. Este es el baño de mujeres. ¿De mujeres? Sí, es de mujeres. Vamos a entrar. Perfecto. Está buena la música, che. Nadie puede ver mi crisis. Tengo muy bajo autoestima. Muy bajo. Demasiado bajo. Rachel Amber is a bitch. Bueno, está desaparecida y le están insultando. Ok, claramente desapareció porque era una perra. No, ese grifo no, está manchado. Espejo, usar. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Pero ¿por qué no usa otra cosa y ya está? No puedo usar otra, tengo que usar justo la que está manchada. Me cago. Póster. ¿Póster de qué? La última vez que me dieron la vacuna contra la gripe, tuve la gripe. Ok, usar. Vamos a ponernos la cara. Just relax. Stop torturing yourself. No muy buena foto, ¿eh? ¿Por qué no saco la selfie que me hice en clase? Tiene que ser mejor que esa foto. No, tampoco era para que la rompas. ¿Qué pasó? Una mariposa. Illuminati. Apareció ahí en el recuerdo chica. Tienes una foto más atrás, ¿no? ¿Qué clase de foto interesante? Haga de Illuminati. ¿Qué clase de fotos interesantes sacar una mariposa en un baño, en un latón? No tiene ningún sentido, pero bueno. ¡Pam! Foto en la cara. La dejamos flashear y muere. Ok, guardamos la foto. Lo bueno de esas cámaras es que las tenés instantáneamente imprimidas, eso está muy bueno. Ey, no es este el baño de mujer y este pelotudo que hace acá adentro. Es cool, Nathan. No te estreses, estás bien, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. ¿Qué le pasa? Está medio drogado, este loco, ¿no? So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Okay, ese hombre está medio loco. More trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No. No. ¿Por qué tiraba el arma?
En cuanto la mató. ¿Qué sentido tiene eso? Ok, la mataron. Wow. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. De eso se trata el juego, básicamente se trata de que tenemos poderes para controlar el tiempo. Podemos retrasar el tiempo, básicamente. No poderes para controlarlo, sino retrasarlo. Y parece que nos estamos dando cuenta recién. ¿No? Uy, qué cagada. A la mierda cámara. Entonces, es lo que yo podría recorrer todo el tiempo. Mantén botón derecho ratón para rebobinar. ¿Y por qué pone la mano así? Tengo poderes. Ah, para reparar mi cámara de vuelta, genial. Listo. Soy una máquina del tiempo humano. Ok, y ahora sacarse selfie. Ok, ahora me toca sacar la selfie. Que el profesor me rezongue y podría decirle la respuesta correcta. Pues sabemos que es real, acabas de retroceder el tiempo, o sea. Sí, está diciendo exactamente lo mismo. Ahora tengo que decirle la respuesta correcta, que no recuerdo qué dijo la rubia esta. Ok, tenemos que salvar a la muchacha de pelo azul, entonces, esta que murió. Ok. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process? Tengo que ir al baño, amigo, por favor, déjame ir. Me estoy orinando. Me siento enfermo. I'm sorry, I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. Uy, la puta madre. Bueno, la cagué más todavía. Ahora quiere hablar conmigo después de clase. La cagué mucho más de antes. Pero igual tenemos tiempo. Si tiene que tocar el timbre, tiene que pasar de todo. O sea, si el tiempo sigue pasando igual, no tendría que morir enseguida. Tengo que estar tan apurada. El disco significa haber aprendido tus opciones. Eso podría ser bueno. Ah, le doy la respuesta correcta. Oh, qué buena. La que acaba de decir la rubia. Mientras rebobina, mantén shift para... Ah, rebobinar rápido. Ahí puedo saltar lo que ya escuché. Ahí. El proceso Dangukuriano. Toma, hit. A la rubia esa ahora le tapó el culo, pues no puede decir la respuesta correcta. Ja, perra. Vamos, nos está odiando ahora mismo. No, como me mira. Esa tipa va a tener que morir, eh. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max. Bueno, ahora tiene que tocar el timbre. Ay, perfecto. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ok, igual teníamos que hablar con el profesor. No estás loca, no estás soñando. Es hora de ser una heroína cotidiana. Ok, tenemos que salvar a la muchacha. Pero creo que tengo que hablar con este tipo primero, así que vamos a hablar. ¿Esto ya lo escuché? ¿Puedo saltarlo? No, no puedo saltarlo. No, Victoria, disculpa, no. Dale, la puta que te parió. Salta. Ah, tengo diferentes respuestas. No lo estoy evadiendo. No esperé demasiado tiempo. John Lennon once said that life is what happens. Lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿no? O algo así. Otros planes, exacto. Don't let me stop. Presiona control para hacer rápidamente la acción anterior mediante rebobinando. Ok, y ahora. ¿Qué gano? ¿Le hablo de vuelta? Sí, salto esto. ¿Y qué le digo ahora? Ah, John Lennon. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Estás on fire. Good.
Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, ahora tenemos tenemos al profesor de nuestro lado. Esta tipa sigue intentando entregarle al profesor. Está, le tira una gana impresionante, se le nota en la mirada. Pero no nos incumbe, así que vámonos al baño de inmediato. Sí, bueno, no, mira, estamos estamos súper bien de tiempo. Si este loco recién estaba acá, yo cuando lo agarré, aparte me tomé bastante tiempo. Sí, estamos súper. A este recién le están haciendo bullying. Sí, estamos súper bien de tiempo. Ok, vamos a continuar entonces. Directo al baño. Aquí. Otro champion. Retrocede paso a paso. Ah, tengo que hacer exactamente lo mismo que hice antes. La de mi cara. Rompimos la foto, sí. Y sacamos una foto a la mariposa. Listo. Y ahora tiene que entrar loco a, como revisando los baños. No, ya están discutiendo. Fuck. ¿Cómo omito el asesinato? Oh, campana de fuego, campana de fuego, campana de fuego. Tócala. ¿Martillo para romperlo? ¿Qué? Acá, a mover. Martillo, martillo, martillo. Martillo, martillo, martillo. Toma. Ay, que la... Saca. No, le va a disparar. No serás afectado por retroceso, cuando se habrás hecho sujeto. Ah, mira, tengo el martillo en el inventario. Ok, suficiente. Me queda el martillo. Cuando agarro algo y retrocedo el tiempo, me queda en el inventario. Sí, se lo estaba provocando igual. ¿Qué sentido tiene? No, va a dar mi foto. Ok, no. Ok, ¿puedo agarrar mi foto? Porque estoy dejando pruebas acá de algo. Chao. Vámonos. Ok, todo el mundo se fue a la mierda. Tenemos que irnos y disimular como que hay un incendio, obviamente. Claro. ¿Qué le pasa a este pelotudo? Bueno, yo salgo. Ah, bueno. ¿Acá se tiran de malo hasta los guardias de seguridad? ¿Qué está pasando acá? Ah, sí, perra. Eso, eso. Respeto. Al suelo. Atrás. Aléjate de mi basura. Ok, ahora tenemos que hablar con el director, imagino. Voy corriendo porque tengo suaja. Oh, wow. No, no puedo hacer un 360 ahora. Ahí. Hola. You look a little stressed out. Are you okay? Sí, perfectamente. Just a little worried about my... Simplemente puedo cambiar el mundo. Is that all you're thinking about? ¿Qué le pasa a este? Always be upfront with you, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max. Oh, pero esto que es un interrogatorio, ¿qué carajo le pasa? Reportar a Nathan, esconder la verdad. No voy a decirle que ando un loco con un arma. Esconder la verdad. A ver, vamos a reportarlo. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girl's room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girl's room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. ¿Por qué lo defiende tanto? Ah, amigo, con razón. No le conviene claramente. Claro, exactamente. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? No le conviene arrestarlo, claramente no. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your colleagues. Okay. Este icono significa que tu acción tendrá consecuencias, por lo menos cambiar el resultado. Por supuesto, tener el camino no va a ser nada. Should I rewind and change my story? Ajá,
Pero no serás capaz de hacer opciones después de salir de esta zona. Ok, cuando aparece la mariposita en la izquierda significa que puedo rebobinar para cambiar la decisión del juego que tomé. A ver, vamos a ver la otra decisión, a ver qué efecto tiene. Capaz que es mejor la otra, o está mejor la que hice yo. Dale rápido. Ña. Me encanta que aparezco yo atrás y la otra hablando adelante. Uy. Ahí, hablar. Atrasamos todo ahí. Hasta era esconder la verdad. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here ¿Sabes que tengo poderes, amigo? You're already causing conflict. Anda, caga. Bueno, esta creo que es la peor decisión. Sí, esta decisión no me gusta. Esta decisión tendrá consecuencias. No vamos a tirar nuestra beca por el inodoro, claramente. Vamos a decirle la verdad. Vamos a decirse, la vamos a saltear porque no vamos a escuchar todo de vuelta. Y nos vamos a seguir por hablar. Reportar a Nathan. Sé que el reportar a Nathan. Sí, está bueno. Sé que el reportar a Nathan no voy a conseguir nada. Porque el negro este no va a hacer nada. Pero. No voy a cagar mi estudio. Que lo importa, aunque tal vez tenga consecuencias en el sentido de que el cabotear loco y venga a buscarme el tipo luego. Eso puede ser. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Estuvo bastante movido el primer episodio. Hablamos un asesinato. Y eso me parece suficiente por hoy. Espero que les haya gustado tanto el juego. A mí me está encantando. La verdad está interesante el tema de tomar decisiones. Ya tomamos la primera decisión importante. Ah, mirá, están llamando al asesino. Bueno, el que todavía no es asesino porque lo evitamos. A la oficina. Bueno, espero que les haya gustado el juego. Si es así, denle manita arriba. Un besito a todos. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!